del premio Nuevo León Alfonso Reyes, the award Alfonso Reyes Nuevo León, on behalf of Tecnológico de Monterrey, we give you a very warm welcome, and very specifically to the professors, the students that are following us from the University Este es un diálogo universitario que realizará la galardonada del Premio Nuevo León Alfonso Reyes 2020, Donna Haraway. Están con nosotros para acompañar a Donna Haraway en este diálogo. Están con nosotros Valeria Vázquez Elizalde, representante de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se encuentra también Mestli Narada García Flores, de la UDEM, Universidad de Monterrey, Jacqueline Mendoza, de la Universidad Regiomontana, y Cristel Gutiérrez, del Tecnológico de Monterrey. Ellas han sido seleccionadas por sus instituciones, dado su enorme entusiasmo y seguimiento que han dado de la obra de Donna Haraway. Y para moderar esta conversación, nos acompaña Emilia Canavati Pérez. A las 5 les damos un abrazo y nuestro más sincero agradecimiento, y estamos seguras que con su presencia este diálogo va a ser muy, muy enriquecedor. Quiero comentarles que el Tecnológico de Monterrey tuvo la iniciativa de organizar un concurso de recursos educativos abiertos sobre el pensamiento de Donna Haraway. Y hubo un gran entusiasmo, una gran respuesta por parte de profesoras y profesores, y también de los estudiantes de la entrada, particularmente de nuestra entrada en estudios creativos, para realizar videos, juegos interactivos, un museo virtual incluso. Y el jurado deliberó hace un par de días y hoy tenemos a los ganadores de este concurso, y con mucho gusto voy a decir sus nombres y a mostrar los resultados de estos ganadores. Ellos se han hecho acreedores a un libro autografiado por equipo, a un libro autografiado por Donna Haraway, que será el libro de Seguir con el Problema. Ahí está. Ella nos lo va a mandar, va a tener la enorme generosidad de enviarnos los libros desde California firmados para los estudiantes. Y los estudiantes ganadores fueron los siguientes. El jurado determinó que serían 5 proyectos los ganadores de más de 50 que fueron recibidos. Y los ganadores fueron Haraway 101, El Conocimiento Situado, del Campus Monterrey, que realizó el alumno Juan Carlos Ocampo. Está también el video Camil, del Campus Puebla, realizado por Maya Hernández, María de los Ángeles Gutiérrez, Pamela Hernández y María Fernanda Taboada. Tercer ganador fue el video Las Metáforas de Donna Haraway, realizado en el Campus Monterrey, por Ana Claudia Blacaler, Diego Alejandro Rodríguez, María Fernanda Romo y Montserrat de Luna Garza. También se encuentran dentro de los 5 ganadores el video Las historias de Camil, realizado en el Campus Guadalajara por Ana Quiroga, Sofía Vergara, Elin Mac y Lisbeth Vidaurri. Y finalmente resultó también ganador por el Campus Monterrey el proyecto Museo Virtual Niños Compost, realizado por Arturo Alejandro Hernández, Betsy Melissa Leiva y Juan Martín Echeverry. Estos proyectos los van a poder ver ustedes, disfrutar ustedes a partir de mañana en nuestra página de Facebook de la Cátedra Alfonso Reyes. Ahí los haremos públicos y disponibles para todos ustedes. Le agradecemos muchísimo a Donna Haraway. Thank you very much for the awards for this winners of the contest. Thank you very much for being with us. Premios de estos concursantes. Vamos a tener este evento totalmente en inglés. Ustedes podrán seguir la traducción simultánea en la página de Facebook de la Escuela de Humanidades y Educación. For the beginning, I'm going to
give the Zoom, the room to Emilia Canavati. Y ahora paso la sala a Emilia Canavati, quien será la moderadora de esta sesión. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en este diálogo universitario organizado por la Cátedra Alfonso Reyes. Estamos muy emocionados y es un honor tener una académica que provoca el pensamiento, una fabuladora especulativa, bióloga, feminista, activista de logros revolucionarios, autora y filósofa, Dana Haraway. Es una profesora emérita distinguida en la historia de conciencia en el Departamento de la Universidad de California y un participante activo en el Centro de Investigación de Ciencia y Justicia y participante en el Centro de Ecologías Creativas. En 1980 se volvió la primera profesora en la teoría feminista en Estados Unidos, en Santa Cruz. Estudió zoología y filosofía en la Universidad de Colorado y fue galardonada con la beca Boucher Foundation. Estudió en París bajo una beca Fulbright y recibió su doctorado en biología en 1972. En el 2000, por sus contribuciones en campo, Haraway recibió el premio J.D. Bernal, el honor más alto dado por la sociedad en estudios sociales de ciencia. Haraway rebasa las barreras de ciencia y tecnología con la filosofía, teoría feminista, cultura y política. En su obra, Haraway explora los conceptos de hechos de ciencia, ciencia ficción, feminismo especulativo, fabulación especulativa y el mundo multiespecie. Algunos de sus trabajos notables incluyen Manifiesto para Cyborgs, publicado en 1985, Visiones de Primates en el 89, Colección de Ensayos, Simios, Cyborgs y Mujeres. En el 99 recibió el premio Ludwig Fleck por su trabajo Madness Witness at Second Millennium y publicó en el 2003 el Manifiesto de Especies y su trabajo más reciente, Seguir con el Problema. Y con Adele Clark, Generando Parentesco. Y desde mi perspectiva, al ser una estudiante de biotecnología y una feminista, leer el trabajo de Haraway ha abierto mi mente y ahora reflexiono profundamente de la manera en que veo el mundo. He tenido conversaciones con personas de mi edad que también han sido movidos por las ideas que invitan a la reflexión de Dara y su trabajo ha abierto muchas puertas para nuestra reunión. Y sin este modelo tan persistente y valiente, dudo que habría esta apertura y receptividad. Su trabajo es intemporal y aún pudiera decirse hoy en día. Podemos experimentar la inmortalidad de sus palabras, que inclusive hace 36 años, cuando ni siquiera existía el teléfono inteligente, cuestionaba la relación entre la máquina y el humano y la visión cyborg de género. Hoy vivimos en una sociedad que depende más y más en la tecnología, donde las líneas entre animal y máquina se vuelven más borrosas, donde ya no comunicamos emociones con idiomas físicos, más bien con mensajes de texto y emoticones. Vivimos en una pandemia donde se le recuerda a la humanidad de su propia vulnerabilidad. Vivimos en un planeta explotado, sufriendo de un cambio climático, en una sociedad donde los blancos, los binarios heterosexuales, cisgéneros y un patriarcado capitalista aún domina. En un mundo como en países tal como México, 11 feminicidios se dan a diario. Y como Haraway mencionó hace 36 años, no sé de otro tiempo en la historia donde ha existido mayor necesidad por la unidad política para enfrentar con efectividad los dominios de raza, género, sexualidad y clase. Creo que puedo hablar por la mayoría de la gente joven que han tenido el privilegio de leer su trabajo, que es y será uno de los filósofos más consecuenciales del siglo XXI. Dana, muchas gracias por estar aquí, es un honor. Y vamos a empezar con una pregunta de Valeria Vázquez, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hola, primero, antes que nada, me gustaría felicitarte, Miss Dana Haraway. Mereces el premio y es un gran honor participar en este evento y dirigirme con usted. Mi pregunta es la siguiente. En Manifiesto para Cyborgs hablas de la necesidad de la unidad. Normalmente, para ser afiliado a un grupo, nuestra identidad, de la idea de quién somos o creemos que somos, se considera. Somos categorizados por política que tienen que ver con raza, género, sexualidad y clase. Nuestras afinidades son impulsadas hacia un lado. Por lo tanto, ¿cómo debemos definirnos si la identidad se desestabiliza
porque ha sido comprometido, impuesto sobre nosotros por el patriarcado y capitalismo. Harán preguntas fáciles, ya lo veo. Creo yo que identidades sí son importantes. No son exactamente quiénes somos, pero por otro lado, sí hacen referencia a lo que hemos heredado, con quienes crecemos, sentimos, pensamos, y contra hacia quién está dirigido el odio. El feminicidio es un ejemplo perfecto. No es que las identidades no importan, sino más bien se vuelven cambio, se vuelven jaulas, jaulas que separan personas que tienen otros identificadores, algunos que intersectan y otros que separan. Y creo yo que yo estoy comprometida a la negación de la importancia de identidades y cultivar aquellos que construyen más compasión para la justicia, reconocer lo que hemos heredado de los que han estado antes. Bien, pero al construir afinidades, al construir maneras de construir el uno con el otro, creo que el punto de inicio, siempre hay muchos puntos de inicio, pero el que yo trato de establecer es qué es lo que nos importa de manera conjunta. Tengo un amigo viejo que es un miembro de un partido comunista revolucionario y es un genio, es una gran mujer en Honolulu, y ella me dice que la línea de su partido es encuentra la unidad. Dentro de la política, que es terriblemente importante, digamos, por ejemplo, preguntas de la agricultura, de monocosechas y la continuación de lo social, del sistema socionatural, de las plantaciones, la explotación de la mano de obra de seres humanos y de otros organismos, solo por utilidad, heredado de una terrible historia. A la gente le interesan esas plantaciones, pero es dentro de ese cuidado, es dentro, porque el cuidado se da de muchas formas, pero digamos el cuidado de las plantaciones de aguacate que mencioné el día de ayer, o el cuidado del maíz y esta triada de milpas en la historia de tierra, agua y lucha en el suroeste de Estados Unidos, como también en México, es en el cuidado de algo. Y los otros que también les importa, que les importe con nosotros, de maneras que cuestionamos mutuamente, vulnerabilidad, esfuerzos para actuar, la capacidad de equivocarse, cultivar la capacidad de equivocarse sin que se vuelva un montón de ceniza, cultivar la capacidad de llegar a un acuerdo sin acusarnos de ser criminales. Entonces, es al cultivar esta capacidad de que nos importe de manera conjunta en ideas, sentimientos, acción, en algo real. El asesinato de Guillermo González, perdón, olvida eso, el que nos importe los asesinatos, la balacera en Colorado hace 2 días, el que nos importe los derechistas, la violencia de los supremacistas blancos en todo el mundo, es que nos importe algo. No nos puede importar todo. No, normalmente nos importa más que una cosa, y es más, hay gente muy apasionada que una cosa ocupa todo el espacio, y eso está bien también. Necesitamos las sensibilidades de los otros, pero en tomar algo del mundo de manera seria, de ahí esto se pasa a diferentes posibilidades, y es el cuidado de algo, no suponer que estamos encima de todo y tener alguna visión universal, sino más bien de un conocimiento situado, un cuidado situado. De esta manera juega un rol las identidades, el uno con el otro, emergerán nuevos
Algunos viejos se verán fortalecidos, otros se desmoronarán. No iniciamos con identidades, iniciamos con algo en el mundo que se está dando, donde el cual las identidades importan. Entonces es algo, es que te importe algo en el mundo como un punto de inicio. Muchísimas gracias, eso fue bastante útil. Muchas gracias, Valeria y Dr. Haraway. Y ahora vamos a escuchar Max Lee García de la Universidad de Monterrey. Hola, ha sido un gran placer conocerte y prefiero tener esta plática cara a cara, pero sigue siendo un placer tener este tiempo con usted. Mi primera pregunta. Estaba leyendo recientemente la propuesta teórica de Betty Friedman y cuando hablas de taxonomías en Cyborg Manifiesto, recuerdo una parte muy específica que me puso a pensar. Lo que yo entiendo, Friedman explicó que aún después de reestructurar los sistemas dominantes, crear una nueva estructura inevitablemente implica categorías para organizarnos. ¿Qué opinas de esto? ¿Tú crees que es posible crear una nueva ideología sin categorías o como los llamas taxonomías y evitar la segregación de afinidades? Creo que es complicado. Creo que las diferenciaciones importan. Entonces, si se taxonomías se separan en binarismo y opuestos, donde una parte de este binarismo no reconoce su poder sobre el otro de tal manera que es autoinvisible en una categorización de binarismo, este tipo de binarismo es mortal. Estos binarismos han sido cultivados en formación racial, en opresión de género, en estructuras, en la división de naturaleza y cultura, y este tipo de binarismos mortales realmente importan en el mundo y tienen que seguir siendo opuestos. No terminan solamente porque alguna mujer en Colorado lo critican, no. Entonces, estos binarismos no terminan fácilmente. Es una lucha permanente, pero hacer distinciones, incluyendo el dividir las cosas entre dos, no hay problema. Y creo que sí es muy importante hacer esta distinción, entender que la especificidad importa, no todo es igual, y la tecnología de aprender a hacer estas distinciones, incluyendo hacer un árbol, cosas que se siguen dividiendo entre dos como información de árbol. Eso es algo de tecnología para el modo de pensar. Y no tiene nada de malo utilizar estas tecnologías para pensar, pero el problema es equivocarlo para el mundo en sí. También escuché en tu pregunta una pregunta con respecto a generando parentesco. No estoy segura si escuché bien. ¿Mencionaste generando parentesco o eso vendrá después? Eso lo podemos ver después. Eso está incluido en otra pregunta. Entonces, ¿contesté tu duda? ¿Lo más importante que preguntabas? Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, Cristel Gutiérrez, de la Universidad Tecnológica de Monterrey, compartirá su siguiente pregunta. Hola, Donna. Y hola a mis compañeros. Estoy tan agradecida, tan afortunada de estar aquí y estar aquí con mis compañeros. Quería hacer una pregunta sobre sus obras más recientes, que es seguir con el problema. Yo estoy consciente que hiciste comentarios muy importantes con respecto al futuro de nuestro mundo como lo conocemos. Y haces un llamado por la urgencia en un momento donde el cambio climático, al parecer, es el asunto más grande y más ominoso
para todas las poblaciones del mundo, tal y como nuestro país y muchos otros en el sur. Sin embargo, estamos también luchando por la cesa o el fin de la violencia. Por ejemplo, hoy en día, feministas en México, a pesar de algunas diferencias en sus afinidades o ideologías específicamente, pudieron estar de acuerdo que el fin de la violencia contra mujeres y niñas es el objetivo urgente principal que tenemos que alcanzar. Entonces, mi pregunta es, siguiendo este contexto, ¿cómo podemos confrontar tantas luchas urgentes, el cambio climático y el fin de la violencia contra niñas y mujeres, sabiendo que como una generación jamás veremos una solución clara y sin permitir que esta realización nos lleve a la desesperación en estos tiempos? Creo que todos nosotros estamos luchando con eso. El mantener el corazón, el seguir con el problema, el ser capaces de seguir sintiendo, enfrentando tanto problema. Yo siempre me vuelvo un poco alérgica. Mi estómago se empieza a revolver cuando alguien insiste que podemos clasificar los problemas urgentes del mundo de una manera fija. Y yo estoy de acuerdo que la destrucción climática, el cambio climático y todo lo que trae para los seres del mundo, los humanos y más que humanos, es tan urgente que la verdadera posibilidad de esta destrucción, de esta capacidad de vivir y morir bien, es global. Y que estamos dentro de una crisis de extinción de proporción monumental y en una crisis de migración forzada de tantos seres humanos como más que humanos. Por ejemplo, hoy en día, el 24 de marzo 2021, entre Texas, Estados Unidos, hay miles de personas impulsadas por una historia de violencia y por los dos huracanes más recientes que llegó a Honduras y Guatemala y Centroamérica. Y ciertamente la fuerza y frecuencia de estos huracanes, así como también la historia de sequía que dificulta la agricultura en Guatemala, es una imagen de extremos de humedad y seco, de viento, es una imagen de extremos en conjunto con la historia de violencia, de racismo contra tantos, y no solo en Guatemala. Y esto hace que la gente se caiga en una migración forzada. Tienes gente que se está moviendo y dicen que solo están migrando por motivos económicos, como si eso fuera menos que ser asesinado. Solo si puedes comprobar que vas a ser asesinado por un cartel, un narcotraficante, puedes llegar a tener un silo. Si te violan, no califica. Si eres un sujeto de ser golpeado por tu familia, por hombres en tu familia, tampoco califica. Solo si te amenazan con ser asesinado, ahí se te da un asilo. Y esto es ridículo porque los refugiados no tienen refugios por todas esas razones. Y debido a los huracanes, debido a los extremos de clima y destrucción y la habilidad de cultivar cosechas que antes crecían bien en Guatemala o sea, las tragedias también en Siria, nada estaba ligado con los problemas de agricultura que está ligado con los problemas de cambio climático, etcétera. Entonces, tenemos una crisis interseccional. La historia de violencia estatal militarizado, la historia de feminicidios e inclusive genocidios y la historia de patriarcado, tanto contemporáneo como histórico. Y la aceleración, la rebelión de la tierra. Y esto lo sumamos con el término cambio climático, pero el término es bastante inadecuado a los múltiples crisis biosociales causados por la
envidia del patriarcado en los últimos 500 años. Entonces, ¿cómo priorizar todo esto? Bueno, esto es primero, esto es segundo y luego esto es tercero. Bueno, posiblemente para el activismo de los próximos 6 meses o quizás durante toda una vida será necesario decir, sé que estas cosas se interseccionan, sé que todos son mortales, pero en mi vida y definitivamente en la vida de mis compañeros vamos a prestar atención a un patriarcado mortal, las cuestiones de feminicidio, violencia sexual, una reproducción forzada, un aborto forzado. Vamos a prestar atención a la violencia contra mujeres y niñas, especialmente porque es tan inmenso, tan grande y creciendo, no se está encogiendo. Las cosas buenas sí se están dando, bastantes cosas buenas, pero el aumento en el asesinato de mujeres, podemos ver qué está pasando con las mujeres joringa. Podemos ver esto vale vidas y en el proceso del cuidado de esto, pero realmente que nos importe, realmente trabajando en esto y decir hoy en México, hoy en El Paso, hoy lo que realmente importa, lo que importa más es esto. Es algo bueno. Nadie que lo dice se le ha olvidado que esa crisis es interseccional. Con la explosión de masculinismo mitilarizado, con masculinismo nacional militarizado. Y esto es así en Estados Unidos y creo que también lo es cierto de diferentes maneras en México. Por ejemplo, la guerra sobre las drogas, la militarización de esa guerra habilitó algunas de las violencias patriarcales, están ligados. Y la guerra contra las drogas está ligado a un desmoronamiento en Estados Unidos. La desigualdad, la injusticia en Estados Unidos desespera a toda la población. Y eso incluye las drogas, blancos, de color, todo eso está ligado, pero empezamos en algún punto, no en todo. Tenemos que priorizar esta violencia contra la mujer, que está íntimamente ligado a violencia contra niños. Y para mí esto vale muchas vidas completas, o vidas, perdón. Por ejemplo, ver el aumento del nivel del mar en Los Ángeles, en las islas del Pacífico, que está impulsando a la gente fuera de sus hogares, está ligado al feminicidio en México. Y habrá tiempos para solidaridad, activismo, juntos, encontrando esta unidad y tiempos para priorizar justo esto. Thank you so much, Donna. Muchas gracias, Donna. Y creo yo que su respuesta a esta pregunta que tengo en mi mente, que he tenido en mi mente durante tanto tiempo, por fin ya empieza a ser contestado. Muchas gracias. Gracias por contestar. Es un gusto. Si no te lo contesté, pues por lo menos es un reconocimiento que no estamos solos y que podemos dar el uno al otro ese valor, ideas y además que tenemos el placer de nuestra compañía. Tenemos el placer de nuestra belleza, amor, música, arte, naturaleza y alcanzar cosas. Estos movimientos han hecho bastante, que hay muchas cosas en este mundo que podemos celebrar y que no podemos solo estar en contra, no podemos prestar solo atención al problema, necesitamos que permanecer con lo grueso de lo que es vivir y morir y de manera conjunta, juntos. Thank you.
Gracias por compartir. Y ahora Jacqueline Mendoza de la Universidad Regiomontana hará la siguiente pregunta. Primero, antes que nada, quiero felicitarla, señorita Haraway. Es un honor estar aquí. Mi pregunta sería, dijiste que todas somos chimeras, híbridos de máquina y organismo. El ciberfeminismo es la colisión entre animal y tecnología. ¿Cómo mujeres y tecnología se relacionan el uno con el otro? Su formación se atribuye a ti. ¿Qué opinas de ese término? ¿Y en qué momento en la historia crees tú que el ciberfeminismo ha tenido un impacto importante en el resultado de la situación? Bueno, esto es una especie de cyborg. Fue tejido por Christine Jackton. Ella y su hermana Margaret lanzó este arrecife de coral, este tejido, y muchas mujeres, también hombres, hacen estas estructuras con este tejido, con materiales desechos, plástico y hilos, cables de USB y con botellas de aspersión, con cinchos y con una lata de cerveza Budweiser. Ella me hizo este cyborg y fue tejido en lo que consideramos, lo que se considera una arte femenina, pero este tejido también produce estas formas y espacios en el mundo que son modelos de cierta matemática que es difícil para los matemáticos hacer en el mundo. Y en este cyborg, que no se conecta a nada, si yo lo conecto a algo, nada va a suceder. Pero imagínate, se puede imaginar que mucho suceda con este cyborg amigable. Está hecho de conexiones. Todo con respecto a este cyborg es conectividad. Y este cyborg también es una especie de broma, pero es una broma bastante seria. Es una broma de que el cyborg es una figura, una metáfora y también una realidad social viva. No de cualquier máquina, sino más bien máquinas digitales, cibernéticas, máquinas que han sido mitologizadas, máquinas de autodesarrollo, autocomunicación, ahí en el futuro y posthumanismo y hacia las estrellas. Una imaginación bastante masculina, ese tipo de conectividad en un mundo digital. Y por supuesto, una imaginación feminista de conectividad como la de Christine y la mía. Es la imaginación de sí estamos en la vida real compuestos y no por elección propia. No podemos elegir, no todo es bueno ni malo, pero estamos compuestos y de manera desigual. No creo que haya alguien en este planeta que no pueda vivir en una relación al mundo digital. Absolutamente todos en el mundo humanos y más que humanos hoy en día viven en esta conectividad, pero de manera desigual. Y contiene todas las diferentes situaciones de poder que prestamos y otros materiales también. Y este mito masculino de AI, el apocalipsis del posthumano. Y eso es criticado por feministas de muchas maneras maravillosas y creo que el manifiesto Cyborg fue un esfuerzo para esto. Y a veces prefiero la manera de Christine de criticar el cyborg, porque este cyborg es bastante real y está en conversación con mi otra especie, otro compañero, este perro, y este cyborg se están haciendo el amor, o por lo menos se están oliendo, olfateando, tienen relaciones. Y ambas, este cubre mis máscaras, ambos me los regalaron amigos. Ambos me los regalaron mis amigos y colegas en lucha. Sir Franklin en Inglaterra, que ha sido uno de los colegas más fuertes para la justicia y cuidado reproductiva, para el,
enfoque feminismo antirracista a preguntas de generación y reproducción y lo que es justicia y cuidado reproductiva. Es una trabajadora extraordinaria y esto también mantiene mi cafetera calientita. Y Christine me regaló este. Lo que estoy tratando de decirles es que nos regalamos cosas y es algo bastante serio. Está lleno de pensamientos. Esos 5 proyectos increíbles que vi esta mañana, que ganó un premio, este libro extraño, esos 5 proyectos extraordinarios, cómo me gustaría darle libros a absolutamente todos que hicieron un proyecto. Absolutamente todos están llenos de ideas, pensamiento, filosofía, bromas, diseño gráfico, talento, el burlarse de una prueba interactiva en la escuela, el contar una historia Camila con figuras de caricatura. Los 5 proyectos están llenos de respuesta, de cultivar esta capacidad de responder lo que estos estudiantes leyeron, pero también lo que están haciendo y lo que están produciendo juntos. Entonces, lo que a mí me encanta y es un privilegio el poder yo hacer el trabajo que hago. Y lo que me encanta es que ha proporcionado todas estas oportunidades para una conexión excesiva en aquellas cosas que importan y que realmente nos importan en este mundo. Y en este caso, las tecnologías digitales, tecnologías de vigilancia. El hecho que no podemos pasar por el día. Yo tengo 3 pantallas enfrente de mí ahorita. Este y este más esto. No tengo un marcapasos, no. Pero esto es todo con respecto a vivir en un mundo de cyborg y de manera desigual. Porque yo sé dónde está el titanio en mi teléfono, de dónde viene. Yo sé mucho de las condiciones de minar ese metal. Sé más que un poco sobre la cuestión de qué sucede con el residuo electrónico. Y la mayor parte no se trastorna a algo tan bonito como lo que me hizo Christine. Conozco el ciclo de vida de este mundo digital. Y como yo estoy dentro de esto, soy responsable por ello. Entonces, yo creo que el manifiesto Cyborg, lo que sigue siendo para mí, o el que yo escribí en 1983 y lo publiqué en el 85, lo que sigue significando es tratar de entender y responder a con otros qué es el vivir en estos mundos que son implacablemente digitales. Bueno, te voy a tener que regresar. Gracias por esa respuesta. Y yo también quiero aprender a tejer para hacerme uno. Yo lo intenté. Fui a una de las clases, un grupo de tejido, porque Christine y Margaret trajeron este arrecife de coral a Santa Cruz en el museo, en el campus. Lo intenté, formé un grupo, compré las agujas, el estambre, pero los resultados no eran nada buenos. Thank you so much for the both of you. Muchísimas gracias por los dos y me encantó tu cyborg y tu especie compañero. Gracias por compartir. Ahora una pregunta de Valeria. Muchas gracias y en realidad mi pregunta tiene que ver con esta era digital. Ahorita estamos totalmente conectados a la tecnología y es muy importante alejarnos de la tecnología. Al parecer siempre hay un teléfono en nuestra mano. Pero sí tiene un lado positivo, pero también otro lado muy negativo. Sin embargo, cuando nosotros nos definimos, aún regresamos a la naturaleza. Pero hay gran pensadores allá afuera que utilizan, digamos, la naturaleza. Cuando hablamos de naturaleza, normalmente hablamos de cómo es el mundo, cómo algo simplemente es. Pero las mujeres, nuestro rol en la sociedad, ha habido gran pensadores desde la primera ola de feminismo y antes que eso. Y como nosotros somos mujeres, nuestra tarea es ser mamá, reproducir.
Entonces, mi pregunta está relacionada a esto. Exactamente. Es exactamente a lo que me refiero. Entonces, normalmente en ese sistema que ha favorecido al hombre más que a la mujer y seguimos atorados y estamos en el siglo XXI. Y es increíble, esta lucha ha existido durante años y años y años y continuará por mucho tiempo. Pero yo quería decirle, a lo largo de la historia, a la mujer se le ha considerado naturalmente débil, sumisas, demasiado emotivas. O sea, normalmente estas definiciones provienen de filósofos masculinos. Y creo yo que la tecnología nos puede ayudar a reconstruir nuestra imagen. O sea, no importa si eres mujer o hombre, la tecnología a lo mejor nos puede ayudar en ese sentido. Entonces, ¿tú crees que al tener esta conjunción con la tecnología sería posible construirnos? Si nosotros nos creemos cyborgs, ¿pudiéramos ser reconstruidas? La respuesta corta es sí, pero vamos a intentar una más larga. Y primero, antes que nada, a mí me encantan las mujeres y sus cuerpos, mamás, bebés, leche, sangre y muchas otras cosas. La noción de que la mujer es débil es una locura. La noción de que la mujer tiene que ser una mamá es una locura. Mujeres y niñas son seres completos. Están en un mundo de conectividad y de herencia y de posibilidad de muchos tipos. Y creo yo que uno de los aspectos del patriarcado, además de decir que la mujer tiene que ser mamá, es también decir que las mamás no importan. No necesitamos tener un espacio social a la mamá para pueda alimentar su bebé o dar cuidado gratis para el bebé. O necesitamos crear un mundo pro niño para que los niños no siempre tengan que depender de sus familias inmediatas. No tenemos que hacer las cosas que constituye el ser mamás de manera colectiva. Las mujeres son las mamás, esa es su tarea. Esa es un, no tiene sentido, es una tontera. La mamá, la tarea de ser mamá es la tarea de todos, mujeres, porcupinos de todos. Y históricamente hablando, ha habido y sigue habiendo muchas sociedades donde las mujeres tienen considerable poder y autoridad, más separados en los mundos de mujer y hombre que requieren el uno y el otro en maneras que no nos devaluamos, y hay muchos ejemplos en algunos de los mundos de tribus de Norteamérica, indios, y lo que estoy tartamudeando es que hay muchos arreglos y el patriarcado no es que sea necesario ni universal, pero habiendo dicho eso, tiene una historia muy profunda y lamentablemente es la historia de nuestra cultura, de mi cultura. Pero no es la única historia de mi cultura. Yo provengo de muchas cosas, ustedes provienen de muchas cosas. Entonces es real, pero no lo es todo. Es fuerte, pero no es todopoderoso. La mujer son animales vivientes ordinarias, viven y mueren. Podemos hacer algunas cosas, pero no todo. Tenemos una capacidad increíble para poner huevos que se fertilicen, formarlos dentro de nosotros, dar nacimiento. A veces necesitamos ayuda quirúrgica, muchas veces no. El jugo del cuerpo es algo que debemos de celebrar. Y cualquier cosa que hace que una mujer no ame su cuerpo se debe de oponer. Y cualquier cosa que te diga tienes que hacer esto y no esto, se tiene que oponer. Y el feminismo es un movimiento grande, complicado. Hay feministas fascistas. Existen feministas de Ku Klux Klan. Existen feministas nacionales blancos, liberales. Ahora me estoy metiendo en una zona donde tengo aliados, ¿verdad? Feministas liberales es mi aliada. Yo soy una feminista liberal. Trato de algo
hacer algo de radicalismo. Eso es cierto. A veces estoy temerosa porque tengo miedo al cambio radical, porque yo tengo demasiado privilegio para no tenerle miedo al cambio radical. Pero trabajo para ello. Trato de reconstruirme para realmente desear el cambio que necesito, pero tengo miedo. ¿Pero de qué tengo miedo? Tengo miedo de una salud compartida, de un hogar compartido, de un trabajo compartido. No. El desmoronar este, desglosar este temor. Estamos hablando de un bienestar para el ser humano y también un bienestar para el más que humano, que estoy utilizando en lugar de decir naturaleza. Incluye seres humanos, pero es también más que humanos. Es un término que creo yo fue propuesto por el ecofeminista australiano Fawn Plumwood, que estaba muy relacionado con muchos del pensamiento australiano. Entonces, el más que humano es una especie, es un término que surge de una historia enredada entre australianos, aborígenes y coloniales, con un trabajo profundo colonial. Entonces, la naturaleza no es lo que existe allá afuera. Y es más que humano. Son plantas, animales, microbios, virus, rocas, suelo, agua, montañas y tecnologías de muchos tipos. Y tecnologías son herramientas para formar mundos. No son malos por sí solos, ni buenos por sí solos, pero sería imposible no saber que lo que es la vigilancia, la tecnología de drones ha llegado a un nivel de capacidad que tienen ahorita debido a funciones militares y estatales, debido a esencialmente este estado capitalista racial. Estas inversiones para estas tecnologías de drones, para muchas razones, pero específicamente para dejar caer una bomba. Ellos matan a la mujer y a los hijos y se salva el hombre. Estoy bromeando, pero tecnologías de drones son tecnologías para matar. Y hay unas tecnologías ahora sorprendentes que vuelan sobre el río y te indican dónde están las presas y dónde están los bancos de lodo colapsados y dónde se está rehabilitando la gente, regenerando. Tecnologías de drones hacen muchas cosas. Y reconozco que nacieron en el Valle del Monstruo, muchas veces, no siempre. Entonces, quirúrgicamente cortamos el estómago del monstruo, sacamos la tecnología y lo integramos en nuestros mundos para algo más, otra cosa. Pero no es lo mismo que el decir que hay uso y abuso. Es más bien el decir que las tecnologías somos nosotros también. Y nosotros juntos construimos maneras para vivir con y dentro de estas tecnologías para que el mundo pueda florecer. El mundo pueda florecer. Es el término de Colombia. La mochila de florecer. La mochila donde yo coloco mi teléfono. Florecer. Muchísimas gracias. Fue maravilloso y muy útil. Mexley, ¿te gustaría compartir la siguiente pregunta, por favor? Estamos hablando. Yo que podemos relacionar esta pregunta con el temor al cambio. Entonces, es una pregunta más general, pero aunque tengamos éxito en crear epistemología y afinidades efectivas, ¿cómo podemos implementarlos? Y vemos que el sistema actual ontológica y epistemológica resiste el ser modificado. ¿Puedes repetir la última parte de tu pregunta? No lo escuché por completo. ¿Cómo podemos implementar estos cambios cuando vemos con el sistema actual ontológico y epistemológico resiste ser modificada?
la resistencia al cambio, y esto viene desde adentro. Esto está dentro de mí, como también del Consejo Municipal o del Pentágono o de Hacienda o de la Oficina de Protección Nacional. Esta resistencia al cambio está también dentro de nosotros, no solamente en ellos. Y no creo, no existe solución a esto. Nada más es el seguir con el problema. Poco a poco tomamos trocitos de esa resistencia. Yo tengo un amigo político como personal y me dijo, mira, si hablas en serio con respecto al cambio, con respecto a la política, vienes, estás allí, no te desapareces, sigues intentando. Entonces, una persona seria aparece con todas nuestras limitaciones. Y seguimos resistiendo y importamos, hacemos una diferencia. La resistencia funciona y que el desaparecer no funciona. Ahora, también estoy firme en el punto de vista que no estamos buscando soluciones. No estamos buscando una corrección hacia el futuro. Estamos trabajando el uno con el otro para vivir y morir bien el uno con el otro ahora. Y que el hacer este tiempo que llamamos presente, que es grueso, que es duradero, que no es instantáneo, que tiene una forma y una densidad, estamos trabajando para que el ahora sea un tiempo de salud, de florecimiento. Y esto requiere resistencia, así como también el juego. No queremos corregir algo en un futuro de tal manera que sufrimos ahorita para el futuro. Eso no tiene sentido. No hay ningún valor intrínseco al sufrimiento. Perdón, no voy a entrar ahí. Que Jesús no lo tolera. El manejar mi propio catolicismo jamás tendrá fin. Pero no hay razón por la cual debemos de sufrir por alguna corrección que tenemos que hacer en el futuro. El buen Jesús también lo pensó. La tarea aquí es cultivarnos el uno al otro, la justicia y el cuidado ahora. Ahora, eso no quiere decir que a lo mejor dentro de 10 años todo se desmoronará. Es posible que sí, es posible que no. Pero yo creo que tenemos la mejor oportunidad de que no se va a desmoronar dentro de 10 años si tratamos de hacer el ahora un espacio saludable de cuidado. Si sufrimos ahora para el futuro, creo que hacemos la posibilidad de un buen futuro mucho más pequeño, no más grande. Entonces, creo yo que el cultivar la capacidad de jugar, por ejemplo, una de las maneras en que yo trabajo como académica, quizás se me pueden criticar como solo como manera que una mujer trabajaría, porque Río, pero creo que Río es un amo del pensamiento filosófico. Y yo deliberadamente utilizo las capacidades que se les critica como si nada más una mujer haría algo así. Hay algo verdad en esto, pero conozco a hombres que también lo hacen. Entonces, el celebrar estas capacidades que los feministas han hecho posible para las mujeres. Y esa es una de las maneras que yo trato de trabajar como filósofa. Muchas gracias. Muy interesante. Yo veo que tienes un enfoque en el futuro. Pero el hablar de los problemas. El ahora importa. Y el ahora tiene muchos pasados y futuros dentro del ahora. El ahora es el lugar de las posibilidades. Creo que todos debemos de intentar ese tipo de pensar, porque eso es algo que sucede conmigo de manera regular. Y ahora pasamos a Cristel. Thank you so much.
Muchísimas gracias. Ahora que has discutido las implicaciones de cambio radical y si debemos de tener miedo o no, debemos de darle seguimiento, ¿no? Me preguntaba yo, yo pienso que tu trabajo es bastante extenso y reconocer la importancia de hacer alianzas con especies humanas y más que humanas para proporcionar mejores soluciones al problema. Y Tuluceno, espero que lo esté pronunciando bien, Tuluceno es un gran ejemplo de esto. Con esto en mente, ¿qué opinas tú del separatismo como otra manera de comprometernos en un cambio político, en soluciones radicales? ¿Y ves una manera en que tanto las alianzas humanas y separatismo trabajando juntos, ves una manera para estos dos? Y de ser así, ¿cómo los ves? Trabajando de manera conjunta para la teoría y práctica feminista avanzada, específicamente para mejores soluciones a nuestro mundo. El separatismo es una táctica y puede ser sumamente importante para ciertas situaciones y periodos de tiempo. Puede ser fuerte y feroz. Yo recuerdo hace 40 años la necesidad de especies para mujeres solamente, de lugares para mujeres solamente, y a veces era nada más para blancos, o donde no se le permitía a las mujeres de color. Creo que el separatismo a veces es algo necesario, importante, jamás inocente. Si es la totalidad de la política para una vida, pues entonces hay algo realmente mal ahí. Pero yo estaba escuchando, por ejemplo, a Melanie Yazzie, que es una de las autoras de Red Deal, es una pensadora académica, activista de Navajo, y habló en mi campus recientemente vía Zoom, y hablaba del Red Deal, y hablaba de la gente indígena entre Canadá y Estados Unidos. No hablaba de la gente indígena de México, pero pudo haberlo hecho también. Pero ella hacía referencia de la necesidad de el reunirnos, hacer estrategias juntos, formar alianzas con movimientos de la clase trabajadora y otros movimientos que no son indígenas necesariamente, pero parcialmente sí. Pero ella también hablaba de algunos puntos, problemas controversiales que se tiene que solucionar detrás de puerta cerrada, con la ventana cerrada y solo con personas que realmente confías en la sala. Y eso es algo bastante difícil que va a involucrar cambio importante en una línea política, digamos, que te va a meter en muchos problemas, que se puede abrir a algo que es peligroso. Porque bastante trabajo muy bueno entre gente indígena contemporánea, como dijo Melanie, se tiene que hacer, pero tras puerta cerrada, que se van a abrir de nuevo. Es un baile, es una decisión, es un discernimiento por la gente que está más involucrada. Se puede criticar por la parte externa sin que todos se pongan a llorar. No necesitamos llorar en la cara de nuestras diferencias, pero no hay problema si lloramos, está bien. No sé si tenga esto sentido. Eso es lo que me preguntas. Sí, yo creo que separatismo es realmente importante para algunos grupos, no solo feministas. Creo, yo hice esta pregunta en la presencia
de grupos feministas separatistas en México. Y son personas, no sé si has escuchado las mujeres de Ocupa que fueron a las calles para ocupar una organización. Y ellos celebran el separatismo de ciertas maneras para reorganizarse con mujeres, para buscar, pensar soluciones que operan en nuestros espacios. Y no creo que solo es cuestión de privilegio o hombres blancos juntándose. Y hay muchas maneras de separatismo en México, por ejemplo. Pero estoy de acuerdo contigo. Y creo, o sea, tal y como dijo, el separatismo puede ser un discernimiento. Y debemos de reconocer que hay otras alianzas humanas y más que humanas. Pero estoy de acuerdo. Sí, vi la manifestación, la ocupación de las calles. Y creo que es absolutamente necesario. Yo participé con que las mujeres toman las calles. Eso era para mujeres. E hicieron un punto público con respecto a la seguridad. Y es bastante bueno tener a hombres como aliados, pero a lo mejor es un día dejar a tus perros y a tus mascotas en casa. Tus perros y hombres en su casa. Ocupar las calles por las violencias, asesinatos contra la mujer, que las mujeres ahora están ocupando las calles en México. Y como mujeres, y creo que es necesario, es bueno, y eso no excluye otras alianzas, excluye nada, es la base para esto. Y a lo mejor vas a molestar a algunas personas, pues qué mal, vete a casa, tómate un té, relájate y café, un té de manzanilla. Este no es tu espacio ahora. Tú tienes las calles siempre. Las calles son peligrosas para nosotras. La mujer que mataron en Londres recientemente. Y la respuesta de policía, mujeres quédense en casa y estarán seguras. Y las mujeres de Londres dijeron, algo que no puedo decir ahorita, vía internet, F-U-C-K-U, y ir hacia las calles aún más fuerte. Y debido a que la violencia contra la mujer, perpetuado por el hombre, no es que la mujer no tiene violencia contra otras mujeres, ese no es el problema. Pero la violencia del hombre hacia la mujer lo es un gran problema. Y como el hombre aún define el espacio público y ocupa el espacio público, pero no quiero decir, por ejemplo, que un adolescente negro en una cachucha a lo mejor lo puede matar un hombre armado blanco que el policía no va a arrestar. Eso no quiero decir que hombres de color pueden estar a salvo en las calles. No lo están. Pero sí creo que existe un lugar para este separatismo, para una de manifestación, demostración, juntos, con alianza. Pero esta manifestación es para la mujer y por la mujer. Y mujeres muy diversas, no solamente privilegiadas. Recuerdo la primera vez que tomaron mis senos cuando estaba caminando por la calle en una escuela de graduados. Caminaba de la biblioteca al laboratorio y este hombre cruza la calle, toma mis senos y les dio vuelta y se fue. Y yo dije, Dios mío, no estaba bien, era violencia contra la mujer. Yo tenía 22 años y era la primera vez que me había pasado.
pues cuántas chicas y mujeres jóvenes se les ocurre a la edad de 6, 7, 12 años. Yo, de todo ese tiempo, yo era un miembro de activo en el movimiento de mujeres y fue terrible, horrible, y quise gritar y quiero gritar en el 2021. Pero fue la primera vez y tenía como 21, 22 años. No debe de ocurrirle a nadie esto. Y mi esposo, que parecía queer, su cuerpo como hombre joven tenía forma femenina, que tenía senos pequeños como adolescente, que tenía cabello largo y de facciones suaves. Lo lanzaron a un poste en un tren por un hombre blanco que pensó que era mujer y vio que era hombre y lo aventó al poste, cabeza primero. Y la policía simplemente se alejó y dijo, era violencia sexista, queer, violencia contra mujer y queer, y etcétera. Estas cosas suceden siempre. Thank you so much, Donna, for sharing. Muchísimas gracias, Donna, por compartir estas historias. Muchísimas gracias. ¿Puedo decir algo con respecto a tu luceno? Lo pronuncias como tú quieras, porque yo lo inventé. Entonces yo decido cómo se pronuncia o no. Y lo hago suave. Tulu, tu luceno. Y relaciono no a un arte de amor, no el artículo de los monstruos de mar, sino más bien a los seres de la tierra. Cometí un error llamándolo Tuluceno. Lo debí llamar a Tuluceno, porque no está ligado a un arte de amor, que es como estar en el purgatorio. Bueno, para mí lo es. Bueno, el arte de amor es un escritor complicado, pero míos son todas las criaturas en la tierra, los que son de tierra, pasado, presente y futuros. Es el tiempo de los de terrenales, que no están en fricción con el antropoceno, ni plantacionoceno, ni capitalizoceno, el tiempo de extracción y explotación. Muchas gracias por aclarar y por su punto de vista. Ahora, Jacqueline, ¿quieres compartir tu siguiente pregunta? Muchas gracias. Con mi pregunta vamos a seguir otra ruta. Tú declaras que nuestras máquinas están muy vivas y nosotros somos inertos. ¿Cómo crees tú que con este confinamiento debido a la pandemia ha aumentado esta inactividad como persona? ¡Wow! Creo yo que todos estamos luchando para tener conexiones vivas en pequeños cuadros. Cuando ustedes hablan, muevo el cuadrito para que por lo menos parezca que me estoy dirigiendo a ti, porque estoy viendo más a la cámara. Entonces, cada vez que alguien habla, trato de mover la cajita para dirigirme a ti, porque estamos relativamente inertos y nosotros componemos el fondo, compramos lámparas para tratar de producir algo más que una cara oscura en una caverna, y es muy cansado. Yo ya estoy retirada, tengo 76 años, soy una vieja, yo no tengo que dar clases todos los días, pero mis estudiantes y colegas tienen que dar clases todos los días. En línea, 8, 10 horas, a veces más durante el día, con estudiantes que están en crisis, estudiantes que han tenido que regresar a casa y están estudiando desde un espacio muy pequeño, o quizás en un hogar donde no tienen su propio cuarto, o a lo mejor sí lo tienen. Estudiantes en muchas diferentes circunstancias y en crisis psicológico y económico, negados de estar con sus amistades, y cuando ven sus amistades toman, se contaminan de COVID y o sea, eso está fuera de control. Hambrientos por la diversión, por el contacto,
por diversión, el tener una fiesta, comer juntos, el no poder comer con mis amigas, lastima mi corazón, no solo mi estómago, porque son muy buenos cocineros, mis amigos. Y ahora estoy hablando de la gente que se ve obligada a entrar en un cuadrito por esta pandemia. Yo utilizo estudiantes y maestros como ejemplo. Hay muchos. Pero también doy clases de inglés. Una mujer que vive en Santa Cruz, que trabaja en la industria de hospitalidad. O sea, ella limpia, hace el aseo en un hotel. Ella no tiene la opción de quedarse a casa. Ella ha tenido que trabajar vestida como un zombie, porque hace limpieza en un hotel con todo el equipo de protección personal por todo su cuerpo, limpiando cuartos de personas que a veces portan la máscara, a veces no. Y el tiempo para limpiar una habitación no se le ha dado más. Entonces, el tiempo que tienes que para limpiar una sala es la misma, pero ahora tienes que trabajar con todo este equipo y tienes que hacer toda esta sanitización extra. Y aún así, toma su día o su tiempo libre, que es muy poco, tiene que lavar, comprar, y sus dos hijas están en casa trabajando, estudiando a distancia. Ella también le ayuda a ella, y una de sus hijas está realmente en crisis. Está teniendo un momento terrible con este aprendizaje en línea. Solo tiene 8 años y se le está dificultando muchísimo. Y su otra hija no recibió su primer año en secundaria con amigos, solo con estos cuadros. Tiene que trabajar y descansa mediodía también para aprender inglés conmigo. Entonces tratamos de darnos el uno al otro, nos reímos, nos contamos historias, escribimos historias. Tratamos de hacerlo un tiempo para celebrar el idioma el uno con el otro y volvernos más vivos. Pero estábamos en el teléfono, en Zoom. Antes nos sentábamos en la cocina y tomar chocolate caliente bastante serio, bastante mexicanos en mi cocina. Y ahora ya no podemos. Algún día lo haremos de nuevo. Si yo pensara que jamás nos íbamos a ver de nuevo en persona, sería terrible. Y también estoy consciente de la gente que aún trabaja en los supermercados, los que están en las cosechas en California. Y muchos de ellos son ilegales, no cuentan con documentos y no necesariamente están contentos con visitar a un médico. Viven en hogares con muchas personas y podemos continuar. Entonces, esta cuestión de estar encerrados y la pandemia, hay varios tipos de encerramientos y uno de estos es este pequeño cuadro de Zoom. Y el otro no es el encerramiento en ese sentido, pero más bien el mundo se ha vuelto más duro. Emocional, física y económicamente más duro. Yo veo a mis amigos en México manejando esto. Tomo clases de español 2 veces a la semana, 1 hora en línea con una mujer magnífica que se llama Paulina, que vive en Querétaro y habla español conmigo 2 veces a la semana por 1 hora. Y me platica de lo que es el vivir en una pandemia en su estado, en su pueblo. Y me dio una gran película en español. Fue mi tarea. No pandemia, pero sindemia. Que vio todas las cosas dentro de la pandemia. Y tuvimos que hablar de esto. Todo lo social, económico, que es una sindemia, no solo una pandemia. Bueno, es una respuesta larga a una situación compleja en la que vivimos. Muchísimas gracias por tu respuesta. Y sí, estoy de acuerdo. Todos estamos hambrientos de contacto físico porque no nos hemos visto en 1 año. No hemos visto nuestros vecinos, nuestros compañeros.
en el salón de clases. Estoy de acuerdo y yo espero que tu amiga que a que le estás dando clases de inglés, espero que mejore su situación y que le den más tiempo. Es bastante difícil ahorita. Es una locura. Es una locura. Y yo no estoy en Monterrey hoy debido a la pandemia. Voy a ir. Quiero ir. ¿Cuándo? ¿Cuándo podrá ser? Nadie sabe. Cuando decides venir a Monterrey, te estamos esperando. Entonces tendremos este diálogo cara a cara y esperemos que sea pronto. Y podemos comer y tomar juntos. Sí, por supuesto. Y esperemos que sea pronto. Con gran comida mexicana. Ahora la última ronda de preguntas. Cristel, ¿quieres iniciar con esta ronda? Por supuesto. Esa es una pregunta que me interesa mucho porque tiene que ver con uno, un pensador que admiro mucho, que también admiro, que se llama Hannah Arendt. Y a lo largo de su trabajo encontramos el pensamiento crítico como una habilidad y una decisión para cohabitar el mundo. Y en seguir con el problema, tú haces referencia a Hannah Arendt y su análisis sobre Eichmann con respecto a la banalidad del mal, como un ejemplo importante de la negligencia común y un resultado directo a la falta del pensamiento. Y como tú dices, es una desconsideración fuera de uno mismo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ves este problema actualmente afectando nuestras maneras de empatizar con otros? Y también para efectivamente comprometernos a algo que aprendí de ti, que son los asuntos de cuidado, que aprendí de leer tus libros. Y yo aprendí asuntos de cuidado de María de la Casa, que fue un estudiante de Isabel Stengers y estudiante postgraduado en mi mundo. Lo aprendo de muchos lugares, pero lo aprendemos el uno del otro y lo pasamos en este juego de cuna de gato. Hannah Arendt ha sido importante para mí desde que yo estaba en la universidad. Cuando tomé una clase de filosofía y leímos Hannah Arendt, leímos muchas obras de pensadores importantes y yo lo leí a Hannah y fue bastante informativo para mí. Su libro sobre la revolución fue el primero y afectó la manera en que yo veo la política. Y otro estudiante mío, que fue un académico en San Diego, California, Lahau Tuni, ha tomado su escritura de Hannah Arendt con respecto a los estados, la violencia, la política, y ese fue el que hizo que regresara a Hannah Arendt en seguir con el problema. Y regresé a esa pregunta de cómo pensar. Y que hay una manera de pensar que se trata de solo solucionar problemas. Eichmann es bueno para eso, pero hay una forma de pensar que es bastante funcional, que sabe cómo arreglar las cosas técnicamente para lograr cierto fin. Esa forma de pensar es, por supuesto, es parte de pensar, pero es en la vista de Hannah Arendt, es un subordinado a la forma de pensar de quiénes somos en este mundo y quién no es yo. ¿Cómo podemos estar con otros? O como Hannah Arendt lo dijo, ¿cómo ir visitando? ¿Cómo ser un buen visitante? ¿Cómo reconocer las necesidades del otro y las obligaciones de un huésped? El pensar que no solo es funcional técnico en ese sentido, es el pensar que reconoce estar en un mundo. Es el pensar que empieza de que todo el mundo no soy yo. Es más, la mayor parte del mundo no soy yo. Nada más una pequeñísima parte del mundo soy yo.
y empieza con este reconocimiento. Y es una oposición a ser un huésped en el pensamiento. Y Hannah Arendt, el teatro del pensar, la dramaturgia, y de manera bastante bien. Y Eichmann y otros como Eichmann, de un sentido no trivial, están en una trampa de la banalidad del mal. Banalidad del mal, banalidad. Veamos cómo funciona la de la burocracia. Por ejemplo, el control fronterizo en Estados Unidos, como un ejemplo no inocente. Hay mucha gente muy buena que son policías en la frontera, que manejan los cárceles. Y a lo mejor son muy amables a sus familias, buenos miembros de la comunidad. Realmente es un buen hombre, buena mujer. Y es cierto. Pero en el trabajo, si lo único que uno hace es llevar a cabo la función de ese trabajo y el trabajo en sí es hacer un mal, entonces estás en esa trampa de la banalidad del mal. Y vemos a los policías y el sistema de control fronterizo con objeción, resistiendo, perdiendo su trabajo, tomando el riesgo de decir que no, no lo haré. Tomando el riesgo de analizar si las partes funcionales de nuestro trabajo son compatibles a nuestra forma de pensar. Entonces vemos a gente en las peores situaciones pensando y tomando pasos que los pondrá en riesgo. Porque simplemente el ser un funcionario es estar atrapado en esta banalidad del mal. Y también es posible como profesor de universidad. También es posible el cumplir con todas las funciones del trabajo y no pensar en el sentido de Hannah Arendt. ¿Cuál es el bien del estudiante? ¿Cuál es el bien de la institución? El bien de la institución en esta ciudad. Entonces, y eso no está en mi descripción de puesto, pero sí está dentro de mis obligaciones. Entonces, el pensar requiere ser más que un funcionario, independientemente de cuál sea el trabajo, el puesto. Preparar una cena. ¿Cocino sin aguacates hoy? O si cocino con aguacates hoy en la noche, mi responsabilidad a todo el sistema, a toda la cadena de suministro, a todo el redespliegue del sistema de plantaciones. Si yo voy a cocinar con aguacates, estoy comiendo un aguacate completo. Y si voy a pensar con aguacates, me vuelvo más responsable, no menos, por este sistema. My friend wrote me yesterday and mi amigo me escribió ayer y dijo que ya no puede comer aguacates. Y yo dije, perdón, Richard, el problema real es que tienes que ser responsable para el sistema que hace los aguacates. Estaba bromeando. Thank you for sharing. And now, muchas gracias por compartir. Y creo que ahora la última pregunta será de Jacqueline. Muchas gracias. Entonces, mi última pregunta, el cyborg se utiliza como una referencia física para ser el que rompe barreras, como la barrera entre masculinidad y feminidad. ¿Tú piensas que cyborg se puede unificar no solo barreras de género, pero diferentes tipos de barreras también, como las barreras raciales o espirituales, por ejemplo? Sí. Y la figura del cyborg tiene mucho talento y el talento de conectar, de diferenciar la manera en que se da el racismo, la manera en que se da la espiritualidad, cómo se practica, cómo se vive en el mundo. Creo que los cyborgs, el trabajo se tiene que hacer para ayudar al cyborg a pensar como Hannah Arendt y no como Donald Trump. El cyborg puede pensar muy mal o el cyborg puede pensar de una manera más global. En cierto sentido, rara vez utilizo la figura del cyborg yo,
parcialmente porque quería hablar del pensar tentacular. Quería hablar de especies, compañero, virus, perros, palmas, árboles de aguacate, pensar en especies, compañeros, que hay muchos otros organismos, seres que viven y mueren. No que no creo que Cyborg esté conectado con este, pero quería establecer otra base. Entonces, yo ya no utilizo tanto el término cyborg, pero estas figuras de cyborg es capaz de aprender. La figuración cyborg sigue educándose. By the way, Emilia, y es más, Emilia, antes de que digas algo más, no he tenido el tiempo de darte las gracias por tu introducción elegante y tan amable y toda esta facilitación. Entonces, lo que digas ahora, quería asegurarme que no nos cortes Zoom antes de darte las gracias, Emilia. Muchísimas gracias. Usted nos inspira todos los días y le agradezco mucho por eso. Y creo que sí tenemos unos cuantos minutos para contestar nuestra última pregunta. Nextil. La pregunta está relacionada con lo que dijiste anteriormente. Algo que vas a cambiar y modificar y explicar de manera diferente sobre manifiesto para cyborgs. Algo que explicaría de manera diferente hoy. Tú ya le viste, ¿verdad? El manifiesto para cyborgs mucho más recientemente que yo. En un minuto te voy a regresar la pregunta y te voy a preguntar qué cambiarías tú si fueras la autora. Pero ahora creo que lo que yo cambiaría en este manifiesto para cyborgs. Si yo estuviera escribiendo el capítulo 2, no cambiaría tanto eso, pero si yo estuviera escribiendo el capítulo 2 de este manifiesto para cyborgs, dedicaría mucho más tiempo en preguntas de la violencia en la frontera, preguntas de agricultura, preguntas de extinción. Yo trabajaría por adición y yo le pediría o le preguntaría al cyborg qué tiene que decir al respecto. Y si no tiene nada que decir al respecto al cyborg, yo le diría que regrese a la escuela. Entonces, yo empujaría a mi cyborg a decir, ok, 1983, nada mal. Pero, ¿qué tienes que decir con respecto a esto? Porque no está ahí. Y inclusive en aquel entonces debió estar ahí más que lo que fue. Pero, ¿qué cambiarías tú? ¿Qué cambiarías tú, Mexley? No sé. Creo que me inspiró a pensar de otra manera, no solo en cyborg y tal, como lo dijo antes, pensar en algo más o algo por el estilo. No sé cómo determinar el concepto. Creo yo que algo sí, lo que sí haría de manera diferente en ambos conocimientos situados y manifiesto para cyborgs es por la forma de pensar el activismo derechista en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, porque esos movimientos anti-ciencia han sido tan fuertes, anti-evolución. La ciencia no importa, el cambio climático, la negación. Y debido a este pensamiento científico es tan fuerte, yo lo haría realmente imposible para que cualquiera pudiera leer cualquiera de esos dos documentos sobre un ataque a la ciencia y científicos, porque no lo es. Pero es demasiado fácil aceptar la crítica y volverlo anticiencia. Los de la izquierda lo hacen, feministas lo hacen, pero la mayoría de los de la derecha lo han hecho.
y han cambiado el conocimiento situado a relativismo y es mi realidad alterna. Puedes tener hechos alternos y es una tontera. No soy una relativista, soy una materialista. Yo escribía algo para que fuera imposible cambiar cualquiera de esos ensayos a una justificación de la anticiencia para los movimientos de anticiencia de la derecha o de la izquierda, cualquiera de los dos. Muchísimas gracias. Son muy buenas observaciones. Y ahora, Valeria, tu última pregunta, por favor, para concluir. Queríamos terminar con una pregunta que a lo mejor será muy útil para aquellos que no conocen del feminismo. Es un concepto erróneo que nada más existe un tipo de feminismo. Si hablamos con personas que no son feministas, lo agrupan todos en una sola categoría, piensan que todos los feministas son iguales. Cuando existe el feminismo liberal, radical, socialista y muchos más. Entonces, mi pregunta es, pues, ¿cómo defines el feminismo hoy en día? Y se pudiera unir todas las formas de feminismo. Si pensamos en la primera ola de feminismo, empezó por la desigualdad y aún estamos luchando por esa igualdad. Pero tenemos la segunda ola que se enfocó más en el derecho a votar, a obtener una educación y aún estamos luchando contra eso también. Entonces, son mis dos preguntas. ¿Cómo defines el feminismo en un sentido general para aquella persona que no conoce el término y que une todos los tipos de feminismo hoy en día? Yo no creo que podemos unir todos los tipos de feminismo. Es como un diagrama Venn. Hay muchas intersecciones, pero no hay un solo círculo que lo une todo. Y creo que contamos historias de olas y tipos de feminismo para aclararnos a nosotros mismos ciertas cosas. Pero creo yo que el feminismo con el que yo crecí, que era profundamente antirracial, no era sobre la igualdad como los feministas liberales lo definen. Y no es algo que llegó después. Llegó primero el trabajo de Angela Davis y de muchos otros. Entre nosotros cuestionamos nuestras historias, proponemos mejores, reconocemos las diversidades, las luchas. Reconocemos que estamos en contra de ciertas feministas, por ejemplo, los feminismos fascistas de la derecha, que son muy reales. Pero cuando hablamos de otros, si son de buena voluntad, puedo tener la conversación. Si son simplemente idiotas, vamos con el amigo, nos tomamos un vasito de vino y que se vayan. Si son idiotas, no merecen nuestro tiempo. Si hacen una pregunta real o nada más están confundidos o no activamente te están lastimando, decimos, ok, déjame platicarte un poco de esto. Porque creo que estás usando una categoría de una manera muy anticuada. O sea, llámalo de alguna manera que no les va a gustar. Pero no lo llames a algo que se vayan a poner tampoco a la defensiva. No lo llames racista. Espérate por lo menos 15 oraciones después para llamarlo racista. Porque si se ponen a la defensiva de inmediato, ya no te van a escuchar. Se vuelven sordomudos. Entonces, encuentra una manera. Espérate. Tengo una idea muy diferente del feminismo y la manera en que lo usas. Déjame decirte algunas cosas que hacen feministas y que no entren en tu definición. Entonces, habla de cosas que hacen feministas. Y aporta ejemplos para que la persona diga, ah, ya lo entiendo, yo no pensaba de esa manera. Dales una puerta abierta y no una acusación. Esto es asumiendo que la persona sí es de buena voluntad. Y luego ya los vas llevando por este camino y poco a poco, y no se va a dar todo a la vez. Muchísimas gracias. Eso fue bastante útil y creo yo que sí hay personas dispuestas a escuchar y hay otros que no. Pero sí creo yo que es una maravillosa idea tomar este consejo y presentar ejemplos. Creo que será muy útil para aquellos que no lo entienden y que juzgan a personas, a mujeres que se llaman feministas. Muchísimas gracias. Es sorprendente
cómo el poder cambia la forma de pensar de la mujer. En cuanto a feministas, como las feministas tienen poder, pues esta gente va a cambiar de parecer, su forma de pensar, porque quieren estar en sincronización con el poder, lo que sea. Dana, muchísimas gracias por tus puntos de vista, por compartir tus ideas y experiencias inspiradores, por abrir nuestros ojos a través de tus palabras y abrir las puertas para tantos activistas y científicos. Sin duda, tú eres un modelo, un ejemplo increíble y te agradecemos por tu participación. Y muchas gracias a todos ustedes por sus preguntas y la moderación de las preguntas fue sorprendente. Preguntas más muy difíciles, tengo que decirles, me hicieron pensar, muy interesantes, y agradezco todo su esfuerzo por hacer esto, porque sé que estudiaron y trabajaron mucho detrás de esto, y la gente que hizo los proyectos, hay una gran cantidad de trabajo en esos proyectos que yo reconozco. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias por esta conversación maravillosa, cálida. Este es el momento de posibilidades. Ahora es el momento de posibilidades de florecer justicia y cuidado. Muchas gracias a Cristel, gracias a Jacqueline, muchísimas gracias a Emilia, and thank you very much, Donna. We are looking forward. Y muchísimas gracias, Donna. Nos encantaría tenerte aquí en Monterrey. Y ahora hay un incendio en Arteaga, Nuevo León, cerca de Coahuila. Tenemos un incendio tremendo. Queremos enviar toda nuestra solidaridad a la gente que habita esa zona y a la gente que está valientemente peleando en estos momentos en el incendio. Y esperamos que cuando sea posible que nos visite sean mejores tiempos para nuestro estado, pero desde luego también para nuestro país y para los Estados Unidos. Muchísimas gracias a Blanca Garza por la traducción, por su interpretación en estos dos días. Muchas gracias al equipo técnico de CONARTE, que ha estado activamente con mucha entrega, y al equipo técnico también del Tecnológico de Monterrey y de la Cátedra Alfonso Reyes. Muchas, muchas gracias a todos. Han sido dos jornadas muy, muy enriquecedoras y te sentí ya parte de nuestra comunidad, Donna. Thank you very much. Well, thank you so much. Muchísimas gracias, Dana. Y quiero agregar mi agradecimiento a Blanca y a los demás en CONARTE. Yo me sentí muy bienvenida y estoy ansiosa por conocerlos en persona. Esperamos verte pronto. Click off. Entonces me voy.